con gran poder, como lo hiciste allá en Jerusalén. Ven poder del cielo, ven Pentecostés, y ven poder del cielo, ven Pentecostés. Ven llena mi alma de tu gran poder, como lo hiciste allá en Jerusalén. Ven poder del cielo, ven Pentecostés. Como lo hiciste allá en Jerusalén, el poder del cielo, el Pentecostés. Yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí, lo que sucedió en el aposento, donde sucedió en el aposento. Estaba cayendo fuego, 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 estaba cayendo fuego de mi ¡Amarras a la falda que esta noche! ¡Ellos nos matan el madero!
toda esta noche se viene violenta. Esto es para que el lugar me quede fiesta. Vámonos, que ahora se fue. Ahora.
Cristiano, cristiano, tiene que estar contento si tiene la cara como un machete. Le falta arrepentimiento si tiene la cara como un machete. Le falta arrepentimiento si tiene la cara como un machete. No, pero míralo en serio, a ver. Mire. Si tiene la cara como un machete, le falta arrepentimiento. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Si tiene la cara como un machete. Si tiene la cara como un machete. Mira a ver que está a tu lado. Si tú ves que tiene un traje puesto y cada rato se sacude el traje, eso te da a entender que no cabe dentro del traje. Y si tú le ves que tiene el traje y cada rato se lo sacude, como que se siente muy altivo, porque era el profetón, el más bueno, el que cree que porque cuando no le dan una oportunidad el culto no será bueno, porque él cree que la unción la tiene él. Porque él es el profeta, el que más arrugue, dile. ¿Dónde están esos profetas que oran en el altar? Ellos llegan a la iglesia y no pueden adorar. Ellos llegan a la iglesia y no pueden adorar. Y tú como profeta profetiza. Y tú como profeta, escucha que aquí hay un profeta falso y uno verdadero. Y tú como profeta profetiza ahora. Y tú como profeta. Yo quiero que vuelva los profetas del ayer. Yo quiero que vuelva. Oye, yo quiero que vuelva. Yo quiero que vuelva los profetas del ayer. Que toda la cosa oculta y Dios se la revelaba. Ay, ay, ay. Que toda la cosa oculta y Dios se la revelaba. Y en el nombre de Jesús, ellos profetizaban. Y en el nombre de Jesús, ellos profetizaban. Y tú como profeta, predica la verdad. Predica la verdad, el día del Señor pronto vendrá, el día del Señor. Ay, 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 ay. Ay, 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 algo está pasando en los aires. Y tú como profeta, y tú como profeta, y tú como profeta, ¿sabes qué? Dime, sabe, no me va a aguantar. Dime, sabe, no me va a aguantar. Para encubiertamente introducir el evangelio.
Dios, que no haga la voluntad de Dios. La noche entrale le vengo a decir, la noche entrale le vengo a decir, el altar de Dios hay que respetarlo, el altar de Dios hay que respetarlo, el altar de Dios. Es lo que quiere Dios, santidad, santidad. Dile que el infierno hay un velero y el muerto no aparece. Mira el que está a tu lado, a ver si es semejante al muerto que no apareció. Dile tú cómo que te parece. Pero hay que ver tu fruto para ver si no eres un lobo disfrazado. Porque el lobo no puede dar fruto, porque para dar fruto hay que tener el espíritu. Por eso usted ve que hay cristianos que por más guerra que tienen, siempre lloran, pero no se apartan de Dios. Porque ellos no eligieron ser lo que son, sino Dios eligió por ellos. Ay, ay, ay. Así que en esta noche yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 4, a la altura del versículo 35 en esta noche. Aleluya. Santo es el Cristo que vive. Dígale al hermano que está a su lado, que Dios te reveló de mí, que lo saben todo menos yo. Dile que Dios te reveló de mí, que lo saben todos, menos yo. Todos saben que tengo candela y fuego, pero a veces yo no lo sé. A veces Dios te da un mensaje para mí, todos lo saben menos yo. Hay que entrar en lo que es el ámbito espiritual para que nosotros aprendamos a comprender lo físico. Porque para entender lo natural hay que entender lo sobrenatural. Santo es el Señor. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Padre, gracias por tu palabra. Padre, tus palabras son fieles, tus palabras son verdaderas. Padre, tus palabras son lámpara a vuestro pie, lumbrera a vuestro camino. Padre, gracias porque me ha dado el privilegio en esta noche de predicar tu palabra. Padre, mientras me invito y enseño tu palabra, tú convences.